Sí, Alejandro, mira, realmente es satisfactorio para mí, realmente considero que mi ciclo de organizador está terminando por concluir y me es satisfactorio que Celaya, en estos 14 años que me ha tocado estar dirigiendo el torneo, me ha dado enormes satisfacciones, pero lo principal, enormes satisfacciones a los niños y donde han destacado gente de Celaya, donde realmente es una experiencia para un niño vivir un torneo futbolito bimbo que tiene una experiencia tremenda y donde ahorita lo manifestan ellos, es mi máxima experiencia, conozco nuevos amigos, amigas y lo más importante, debemos luchar porque el deporte sea parte importante de todos nuestros niños, sacarlo de la delincuencia, de las adicciones, etcétera, porque el deporte es parte importante no solo en la educación sino en la vida de cada ser humano. Así es, Alejandro, Celaya es la mejor sede de Guanajuato con un campeonato nacional en 2013 con el Instituto Andersen y un subcampeonato con el Instituto Chaurán en 2006. Campeones nacionales de goleo, mejor portero, mejor medio y niños que están en el deporte profesional, pero otros, la experiencia que son profesionistas positivos para la sociedad y que el día de mañana, ¿por qué no?, salen los futuros alcaldes de Celaya, gobernadores y hasta un presidente de México. La sede de la etapa estatal es Guanajuato, ¿verdad, capitán? Va a ser la ciudad de Guanajuato, allá nos toca, el año pasado fue en Celaya, donde campeonó el Instituto Chaurán y León, que a la postre fue tercer lugar nacional y Celaya cuarto en su respectiva rama. Y ahora este año va a ser en mayo en la ciudad de Guanajuato. ¿Y la regional y la nacional tienen ya sedes? Se hace en la Ciudad de México y la sede regional va a ser en Querétaro. Okay. ¿Y en México va a ser igual que en el Zócalo otra vez? El Super 8, bueno, ahí la organización tiene su sede, en el 2013 fue en el Zócalo, el año pasado fue en otro lugar y ahí la sede nacional es la que decide en dónde se hace.